Bueno. Good evening. Hello, everybody. Hello, Luz. Hello. How are you? Very good. Much better. Better, better. Ya está mejor, quiere decir better. Pues ya más o menos recuperándome, teacher. Ha caído bastante gente, va de es una enfermedad que ando dando ahorita que es de este da calentura y les da infección en la garganta. Sí, fíjese que dice el médico que es viral ahorita, anda dando eso. Yo no sé. Yo no sé si será una nueva cepa o porque bien raro va. Sí. También raro el clima, de repente calor, de repente está heladito, bien inestable. Pues qué bien que nos pudo acompañar físicamente hoy. Que la Sí, otra clase se gracias a Dios. conectó. Sí. No es igual estar de oyente. No. Hace falta participar. No, es que de oyente solo aparece el nombre allí, pero en realidad la persona no está. Sí, solo escucha uno, pero no es igual como estar interactuando con los demás. Por eso les decía yo que solo en una emergencia, en una verdadera emergencia, se presta de oyente porque no se puede participar así. Sí, no. Aunque uno quiera, sí no se puede. Yo dije que yo nunca falto. Nunca he suspendido una clase. ¿Y ya tiene años de estar dando clases así o ya tiene tiempo? De virtual, bueno, junto ¿Ah? con este, tengo todo lo que es la, quiero ver, tengo casi 3 años virtual. Ajá. Porque cabal cuando comenzó la pandemia a mediados, reiniciamos clases, pero allá virtual va, porque ya estaba presencial. Pero sí nos costó porque, pues sí, como habría que aprender las plataformas. Sí. Nosotros nos entrenaron con el Google Classroom y el Meet. Muy Varios bien. profesores no aprendieron. No aprendieron. Sí, es algo nuevo que más que todo en la pandemia se desarrollaron estas plataformas, ¿verdad? Sí, pero como yo soy de las que jamás me doy por vencida por nada. Yo no hay nada que me asuste, no hay nada que me venza. O sea, Sí. yo le veía y veía los videos y repetía las clases una y otra vez, a manera que aprender, porque yo sabía la necesidad. Pues sí. A veces había videos que los veía hasta 5 veces de ciertas clases que yo sentía que entonces iba copiándolo todo en el cuaderno y de ahí lo volví a ver y ya yo aplicando todo. Hice un tipo así de ensayos. O sea que sí, de todo lo que es mi escuela, quizás son la única que aprendí. Y de parte de la universidad que también trabajo ahí, ¿verdad? Allí sí aprendimos varios, pero es que allí no tienen una capacitación también. Pero era tipo universidad, man. Como que nosotros ingenieros íbamos a hacer.
porque hasta cuando terminamos el curso, hasta con tesis nos hicieron un trabajo que, como allí la universidad tiene que revisar los trabajos de graduación, va, y los, ¿cómo le llama? Los destroza, o sea, les hace un montón de correcciones y a veces ni sirven y cosas así, va. Ah, pues así nos hicieron nosotros también. O sea que no fue Entonces, algo tan sencillo, fue no, complicado. sí, fue algo fue, así, como que a graduar, no le digo que como que a graduarnos de ingenieros íbamos. Bien Pero valió la complicado. pena, teacher. Sí. Sí, a mí me encantan los retos. Soy una persona de retos. Ok, guys, let's start. Okay, the topic for today is preposition of place practice. Okay, the last class was preposition of place, but no practice, right? Only practice, but not so as this one. Okay, but besides the preposition of place, we are going to see adjectives. Adjectives to describe places. Okay, describe how my and others working place scenarios look like. That is, describe when you describe it because you use adjectives. For example, you say my company is beautiful, my company is safe. You describe your workplace or you describe places like, for example, downtown is very safe these days. Example. Okay, let's begin by explaining the adjectives. Okay, there are some positive adjectives and there are some negative adjectives. Okay, positive, because when you describe it, this is good. And negative because when you describe it, it's not so good. Okay, here you have some example. For example, comfortable, comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, small, disgusting, smelly, smelly. Okay, I remember when I read this, smelly, I remember Friends, the serious friend. Do you remember the smelly cat? No. Okay, always they sang a song that it was the smelly cat. Okay, comfortable is the contrary of narrow. Huge is the contrary of small. Nice is the contrary of disgusting. Illuminated is the contrary of smelly. The majority of the times when we talk about adjectives, we have the positive and negative, but the contraries. For example, you say beautiful and positive and ugly in negative. Okay, beautiful is bella and ugly, fea. Okay, o feo. It's the opposite, right? It's the opposite. And beautiful is the positive and ugly is the negative. Okay, I'm going to read this. Okay, there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. As you see here, you say there are rooms, but you can say there are rooms. But when you say there are comfortable rooms,
Here you are describing the rooms. How are the rooms? Comfortable. What is comfortable? Cómodos, right? And here the parking lot. How is the parking lot? It's huge. Okay, the parking lot is huge. sorry. Here you are describing the parking lot. Places to rest, like restroom, like bedrooms, for example, parks can be, right? How are the places to rest? They are nice. Okay, so you are describing how the places are. The training room, how is the training room? It's illuminated. Okay, the reception area. How is the reception area? It's narrow. It's incómodo o muy poco espacio, right? Narrow, pequeño, pero en espacio. It's not comfortable. We can say the contrary, as you say. There are small offices. How are the offices? They are small. Kitchen area. How is the kitchen area? It's disgusting. Disgusting is feo, right? Or que no es bueno a la vista, right? No es bueno. Room, living room. How is the living room? Smelly. Can you say smelly is apestoso, right? Apestoso. The living room. Okay, everybody repeat. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There are nice places. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are small offices. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. Disgusting. There is a smelly living room. There is a smelly living room. Okay, repeat again. Comfortable. 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 Se la voy a poner así en listening para que ustedes la escuchen, porque esta palabra casi siempre no mucha gente lo pronuncia bien. Ok. Para que ustedes lo oigan del audio. Yes. Listen. Comfortable. Listen another. In this American English pronunciation video, we're going to go over the pronunciation of the word comfortable. It began with the K consonant. Come. Then we have an unstressed syllable where the lips come together. Come, come, come. Then we have the F consonant, so the lips will part so the bottom lip can be touching the top teeth. Come, come.
Then we have an unstressed syllable, the D sound, schwa R sound, dir, dir, dir. It's going to be short, flat, low in pitch, and quiet, dir, dir. Comfter, comfter. And finally, full, full. The B consonant with the dark L sound, full, full, full. Again, it's unstressed, so it's going to be low in pitch and flatter. Okay, Laura's explanation, right? Comfortable, 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 comfortable. Okay, that is comfortable, 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 comfortable. Aquí la OR suena, pero suena como casi bien, como er, no como un sonido er, así, sino que como un sonido como er. Comfortable, 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 comfortable. Okay, comfortable rooms. Comfortable rooms. Comfortable huge, rooms. Huge parking lot. Huge parking lot. Nice places to rest. Nice place to rest. Illuminated training room. Illuminated training room. There is a narrow reception. Okay, only reception area. Okay, narrow reception area. Narrow reception area. Small offices. Small offices. Disgusting kitchen area. Disgusting kitchen area. Smelly living room. Smelly living room. Smelly. Smelly. Smelly living room. Smelly living room. Smelly living room. Okay, what are the adjectives? Okay, what is an adjective? Adjectives are words that describe or modify other words, like small, blue, and big, are descriptive, and they are examples of adjectives. The adjectives are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. Okay, so in few words, adjectives describe, okay, modify the nouns. For example, if you say living room, you say smelly living room. Smelly is the adjective is modifying the living room, right? Why it is modifying? Because it is giving a description of the living room. What is the description? It's smelly. Okay, the living room is smelly. Okay, the adjectives are positioned before the noun. For example, a smelly living room, before, right? Beautiful company, quiet parking lot, quiet big park. Okay, before the noun they describe. That is it, right? Now, type of adjectives. There are many types of adjectives, but we are going to see this descriptive. Okay, descriptive, we have long, red, strong, rainy, big, salty. As you see, the adjectives are also, wait a minute. Okay, continue. As I was telling you, long, red, strong, rainy, big, salty, and descriptive adjectives. And as you see, the colors are included. Okay, the colors are adjectives. And there are some proper
Ah, it is like a Salvadorian food, Mexican people. Those are nationalities, okay? American people. Those are proper adjectives. Articles, numbers are also adjectives, but they are different, okay? You have a, the, and, two, four, seven. Okay, remember the article a and an is indefinite articles, okay? And there is definite. You have the numbers. Demonstratives. Okay, you have the demonstratives. These, that, these, those. Okay, when you want to point something, you say these, okay, estos, that, aquello, right? This, esto, those, aquellos. Okay, the demonstrative. Possessives, we have the possessive adjectives. You have my, your, his, her, their, our, its. The possessive adjectives are together with the noun that you are saying the possessive, the possession. For example, you say my friend. Okay, who is your friend? Your friend, right? You say my friend. Say my friend. Okay, entonces mi amigo, right? Mi amigo. Entonces, yo tengo que acompañar el adjetivo posesivo con el sustantivo de lo que yo estoy diciendo que es mío. O es tuyo o es de ella, según sea el caso. Okay? Say my friend, your friend, his friend, her friend, their friends, our friend, its friend. In the case of a cat. Okay, those are the types of adjectives, but the emphasis here is the descriptive. Okay, the descriptive is the emphasis. You have many adjectives, but also you have the colors as descriptive adjectives. There is a lot of noise today here, guys. Okay. How to use adjectives before nouns? Okay, adjectives come before the noun they describe. For example, you say a long street, a tight shoes, a red and black tie. Okay, what is long? Larga, right? What is tight? Apretado, right? Apretado. And the colors, okay, red and black. Before the adjective, the noun, sorry. Before the noun. What is the noun? Street. What is the adjective? Long. The adjective is before the noun. What is the noun? Shoes. What is the adjective? Tight. Okay. What is the noun? Tie. What are the adjectives? Red and black. Adjectives don't change. Okay, like in Spanish. Adjectives change. For example, you say las casas bonitas. Okay, you pluralize. En las casas bonitas. Los parques bonitos. Okay, you. According to the gender of the noun. No solamente cambia el número, sino también el género. Okay, in Spanish, but in English, no, right? English, no. Only one is for everything. It's for all. Okay, adjectives don't change anything. If, for example, you say a clean office. Clean. You say clean offices. Okay, no pluralize. You don't pluralize the adjectives. Okay, place very before adjectives. For example, you say the window is very long. When you say very, it's because you are giving emphasis that is more. Very is mucho, right? Muy. The window is very long. It's a very long church. You can say the window is long.
That is normal. Okay, it's normal. But if you are saying very long, it's not so normal, right? It's more. Es más, right? Es más. Very le da un, como un aumento al adjetivo. Le da. Es más en énfasis, okay? The window is very long. It's a very long shirt. What is correct and what is incorrect? Cleans offices, you know, it's incorrect because you don't pluralize. A window lock is incorrect because you have to mention the adjective before the noun. You say long window. You don't say window long, you say long window. Okay, clean offices is the correct. Long window is the correct. Let's continue. Okay, here we have the exercise first. Okay, a first exercise, okay, here. Here we have some adjectives. What we are going to do is classify the adjectives. If you consider they are positive or they consider you consider they are negative. Okay, but I'm gonna leave you this alone. Los voy a dejar solitos haciendo esto. Los voy a dejar solitos haciéndolo y ustedes descúbranos, okay? Y si se equivocan, no hay problema porque entre los el grupo lo vamos a corregir, okay? So do it. Here are the positives and here are the negatives. For example, safe. Vamos a ver un ejemplo. Safe. Safe es seguro. ¿Dónde lo pondrían? ¿Positive or negative? Positive. Positive. Okay, that's it. That's it. That's it.
Are you ready? Okay, no. I get a no. Not ready.
Are you ready? I get a yes. Ya me están viendo, bueno, no me están viendo a mí, están viendo la cámara. No, pero cuando ya están viendo así, es que ya terminaron. Ok, vamos a ver. Vamos a practicar primero la pronunciación para cuando me lo digan, ya lo puedan pronunciar bien. Ok, everybody, repeat, repeat, repeat. Ok, safe. 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 Glamorous. 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 Boring. 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 Educational. Educational. Badly paid. Badly paid. Badly paid. Badly paid. Exciting. 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 Tiring. Rewarding. 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 Well paid. Well paid. Well paid. Well paid. Worthwhile. 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 Interesting. 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 Dull. 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 Stressful. 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 Creative. 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 Dangerous. 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 Okay, safe, glamorous, boring, educational, badly paid, exciting, tiring, rewarding, well paid, worthwhile, interesting, dull, stressful, creative, dangerous. Okay, only Moises, this number one. Safe, glamorous, boring, educational. 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 Badly paid. Paid. Badly paid. Paid. Badly paid. Badly paid. Paid. Exciting. 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 Rewarding. Rewarding. Well paid. Well paid. Well paid. Well paid. Well paid. Work by interesting dog stressful 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 creative 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 dangerous dangerous. Okay, we have 8:15 adjectives and we have no 15 students. Okay, begin with safe. Okay, where do you locate safe, positive or negative? Moises. What's safe, positive. Rafael, glamorous. Positive. Reina Castro. Boring. Juan. Boring. Boring. Negative. Negative. Lady, educational. Positive. Positive. Luz, badly paid.
Negative. Victoria. Hiding. Ah, no, exciting. Positive. Emmanuel, tiring. Negative. Marco Antonio, rewarding. Rewarding. Negative. Negative. Are you sure? I don't know. No. You are not sure. No. What do you say? No. Positive. 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 Rewarding. Rewarding. Okay, next is, I guess, Jaime. Jaime, que siempre tiene la cámara encendida, hoy la tiene apagada. Ajá, es uno de mis estudiantes obedientes. Okay, Jaime, what do you say about well paid? Positive. Yes. David, I don't know if David is here. David, are you? No. Okay, Alfredo? Hello. Are you participating? Yes. And next is worthwhile. Negative. Are you sure? No. Positive. It's positive. Yes. Positive. Okay, Jenny, are you there? Am I participating, Jenny? Yes, teacher. Okay, what is interesting? Negative. Positive. Do you listen your classmate, Jenny? Positive. Ajá. Oh, sí, aquí hasta a mí me corrigen. Okay. Okay, volvemos otra vez a comenzar. Vamos a ver quién es el primero. Rafael, tell me, dull. Dull. Negative. Yes. Aburrido. For me, it's negative. It's negative. Yeah. Reina Milagro Castro, stressful. Ya me había preguntado, pero. Es. No, si es que ahorita vamos en la segunda ronda. Pregúnteme. Ok, stressful es positivo o negativo. Pregúnteme. Lady, what is creative? Positive. And the last one, Manuel, what is dangerous? Negative. Of course. Okay. Ahora voy a decir algunos adjetivos y ustedes díganme el contrario. Si está aquí, si no está, pues también díganlo. Okay. What is the contrary of safe?
Dangerous. It's dangerous. What is the contrary of glamorous? Dull. Dull, exactly. What is the contrary of educational? Stressful. Okay. We can say, okay. Exciting. What is the contrary of exciting? Tiring. Boring. Can be boring too, boring. Right? What is the contrary of rewarding? If it is not here, tell me. Another adjective? Badly paid. Badly paid. Yes, that is a good example. Okay, well paid. It's very obvious the contrary. What is the contrary of well paid? Badly paid. Badly paid. What is the contrary of worthwhile? Do you know exactly what is worthwhile? Okay, worthwhile is vale la pena, right? Vale la pena. And what is something that no vale la pena? That is not worthwhile. Now you can say here, you can say badly paid also. No vale la pena porque es mal pagado, right? Yeah. Okay, what is the contrary of interesting? Boring. Boring. Okay, boring. What is the contrary of creative? Okay, can be dull, because dull is not only, dull is aburrido, sin color, opaco, sin color, ¿verdad? Algo, no creative, no creative, okay. Here, okay, we have the adjectives. Let me ask you, what do you understand? And confirm if you understand them well, right? What is safe? What is safe? In Spanish. Okay. Okay, in Spanish, what is safe? Seguro. Seguro, okay. Glamorous? Atractivo. Atractivo, ok. Glamoroso. Educational. Educativo. Ajá. Exciting. Emocionante. Emocionante, excitante, ok. Rewarding. Gratificante. Well paid. Ajá, gratificante. Bien pagado podría ser también, porque reward es de una recompensa. Bien recompensado. Okay. Well paid. Bien pagado. Bien pagado. Worthwhile. Vale la pena. Interesting. Vale la pena. Interesante. Interesante. Creative. Creativo. The two are boring. Aburrido. Badly paid.
Aburrido. Stressful. Estresante. Dangerous. Peligroso. Do you consider that Soyapango is dangerous? No, it's dangerous. It's a beautiful place. Okay. Now let's go to the exercises. We have the slide. Let me see. We have the slide 9 and 10 for exercise only. 9 and 10. Yeah, so we are gonna do it in, what do you say, here or in groups? In groups. Teacher. Yes, Jenny. Está sacando la aplicación. ¿La sacó? Sí, es que no sé si porque estoy con datos. Pues a lo mejor quizás sí, por eso. Sí, porque cuando es con datos, bueno, al menos a mí, no me, la aplicación, ¿cómo es la cosa? No me agarra la aplicación cuando es con datos. Yo pensaba no conectarme por esa razón. Pero si quiere, Manuel. Sí, me cayó el inter, ticha. Pero entonces trabajen aquí los dos, en la sala principal. En la sala. ¿Pueden ¿cómo era? ¿Compartir ustedes o les comparto yo? Si gusta, la comparte porque ya ahorita no. Ok. Vaya, primero trabajen sobre el, no sé si ustedes tengan la forma de trabajar así. No, como en teléfono está. Ah, pues entonces háganlo en el cuaderno, solamente comparen las respuestas. Okay, thank you.
Se ve un cuadro que están, como el cuadro que están trabajando en grupo en el breakout rooms. No, a mí no me aparece nada. Donde dice salas de grupos pequeños no aparece. No. Ah, pues sí. Como a mí me aparece, yo creo que lo tapaba, lo que ustedes también. No. No. Hola, verbo. Sí. Con las palabras que están aquí. Vaya, esta será así, mira. Ari, ¿dónde dice Ari? No, así, mira. Or barata, chips es barata. Okay, no son baratos. So it is. It's so expensive. ¿Será? Sí. Sí, ¿verdad? It's so expensive. It's tan caro. It's so expensive. They are closed spring. No es they are clean closet. No. Está mal, ¿verdad? No. No, así está bien. ¿Ah? No, está mal. ¿Qué pasó? Dejé de compartir. Sí, pero ya lo tengo aquí, Ana. No, del WhatsApp no estoy bien. Quizás cuando me metí al salón va. Sí, yo creo que sí.
Our cloth is dirty. Our cloth is dirty. Teacher. Hello. Vamos bien. Así como vamos. ¿Está bien o no era eso? Yes, but the number one say they like or they likes. There, they like. They like. A la S le pusiste. Ah, error de teclado, veo. Así, teacher. Okay, the number three you say, acuérdese que our es un posesivo y siempre acompaña el sustantivo del que se está refiriendo que uno, la posesión. Entonces ahí está mal ubicado el verbo to be. Entonces sería our clothes are dirty. Are dirty. En ese caso, después del verbo to be va el adjetivo. Okay. Are dirty. Entonces, they are very nice. I love yes. You are ready, but the rest are not ready. Okay, I'm going to check, and if it's okay, I'm going to present your PowerPoint presentation. Can you show me the seven, the number seven? Can you present the slide number seven? Is correct number seven? No, I want to see it. No, la página en la 7 que ponga, la anterior. Ah, okay. Okay, it's correct. Number 8. Teacher, the number 7 is correct. Yes. Okay, the number 9 is not correct. Okay. Vaya, cuando es el verbo to be, el adjetivo queda después del verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, dice, I am intelligent. I am intelligent, ¿verdad? Entonces, después del sujeto va el verbo to be, después del adjetivo va. Entonces, aquí the shirt is, aquí está bien, pero después, ¿qué sigue? The shirt in the small is very thin. Is in small
Very thin. No. No. Es que ahí están dos adjetivos, va. Por eso es que ustedes están. Es la confusión, pero cuéntale un poquito más de eso. De, porque very acompaña al adjetivo. Ajá. Very. Very, very. The sheer is very. Ahí lo dejo. Y con ganas de. Ay, no, es así, estoy pensando todavía. A ver, está fácil, ya sabemos cómo inicia. This. Ay. This. This shirt. Oh, this. This. This shirt. This shirt is very small. No very sé. Is very very in small. In small. No sé, no estoy no, segura. No, porque no está. Sí, no, es que no estoy segura yo. Ahí sí no sé. This year. Ah, this year. Esta camisa. This shirt. Ah, this year is. This year voy is. A prestar, ¿no? This year is. No sé. In small vamos, Victoria. Mira, no sé, pero que se ve. You no can sé do dónde it, va. You can do it, Victoria. You can do it. La teacher tiene fe en usted. Yes. Acuérdense que very siempre va acompañando al adjetivo. Porque le da énfasis. Is very small. Y aquí le han puesto in a small, le han puesto junto. No puede meterlo ahí entonces. Ajá, cabal. Y es que no tiene, no sé, no hay sentido. Complétela no sé. Así gramaticalmente y después ya va a ver si tiene sentido. No sé qué. Vaya, ver y acompaña al adjetivo. Le voy a dar dos claves. Ya se las dije, pero se las voy a repetir. Ver y acompaña al adjetivo. Y aquí no lo puede meter porque dice in a small. Porque el, si acompaña, no puede haber un in antes. This year. Vaya, ahora, de acuerdo a esa clave, póngalo. Very big. Is this year. This year is in a small size. Is this year. Sí, is in a small size. Very no sé. Acompaña al adjetivo. Very acompaña al adjetivo. Very small. Very small. Pero aquí hay dos adjetivos. This shirt thin sería ahí. Dejaron de compartir, ya no vi nada. Ajá, dejaron de compartir. Ok, regresé para ver cómo habían hecho. Adivinando estamos, teacher. The shirt is in my is very thin. No, ¿verdad, teacher? Fíjense de que ahí sí está bien. Sí está bien, pero podrían haberlo dicho de otro modo también. Pero sí, así se entiende. This shirt in small is very tight. Pero aquí como que tendría que haber una coma, ¿verdad? Si lo dicen en este contexto. This shirt in small is very tight, porque está dando una explicación. No sé si ustedes pueden la regla de las comas. Cuando usted va a dar una explicación, tiene que dividirlo por coma, pero aquí no era que tenía que haber usado una coma.
Por eso le digo, está bien así, pero no era el ejercicio tan así. Pero no era así. Ajá, ¿cómo era, ah, pero si lleva una coma ahí, sí se tiene sentido. Conste. Uh-huh. Esta camisa. Deje la coma y que... ¿Y así, ticha? Si no, vaya, le voy a decir, pues. Es this shirt is very tight in small. Is very tight. Nosotros nos guiamos porque tight llevaba el punto de llevaba el punto, ajá. Y pensamos que era de último. Ah, ya, ya, ya. Por eso nos trabábamos bastante porque pensamos que era la última, por regla de. Sí, la verdad es que sí está bien así como lo han hecho. Pero sí tiene lógica lo del punto, en eso no lo había pensado. Ajá. This shirt in small is very tight. Ajá, porque todas el punto queda de último. Sí, 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 sí. Vemos lo del punto, sí tienen razón ustedes. Vaya, déjenlo así. Ok. This shirt in small is very tight. Y así tiene sentido. Con una coma saldría mejor. Ajá, por eso les decía, pero como yo aquí no voy a dirigir el ejercicio. Correcto. Ok. No sé si ya les revisé el number 7 a ustedes. Póngamelo, quiero ver. Ahí está el number 7. Uh-huh. Ok, so you are going to present. No todos han regresado. Según yo vi allí como que tenía problemas Marco, ¿no? Ok, tres no han regresado. Veamos todos los que se estuvieron dando duro con una, ¿verdad? Bueno, logramos resolverlo con uno de los grupos, de los demás ya no me di cuenta cómo hicieron. Ok, present, Rafael. Comparto la... Yes, yes, okay. Present. Slide... Okay. Slide 7. Slide 7. Okay. Number you can see and check. They like blue shoes. Read your sentences, Rafael. They like blue shoes. ¿Se escucha? Yes, yes. Go ahead. The workers don't need white shirt at the company. Our clothes are dirty. They are very nice.
The slide A. These products aren't cheap. It's so expensive. Their clothes are clean. Our employees need new shoes. The shirt in Smile is very, very thin. Okay, small. Tight. Okay, put the slide number 7, Rafael. Okay, listen. They like blue shoes. The workers don't need white shirts at the company. Our clothes are dirty. Sucio, se pronuncia dirty. Bien, hay palabras que se pronuncian bien diferentes. Ok, esa es una de ellas. Dirty. Okay, they are very nice. The slide 8. This. Ok, esa palabra this, que significa esto, ¿verdad? Se pronuncia con una I larga. Así vea. This. Como que estuviera diciendo doble I. These products aren't cheap. It's so expensive. Their clothes. Aquí tiene que pronunciar usted la TH, ¿verdad? Clothes. Their clothes are clean. Our employees need new shoes. Esta la I es más corta, ¿va? Si pronuncia esta I es corta y esta es larga. Entonces usted va a decir this shirt in a small is very tight. Okay. Stop the presentation, Rafael. Okay, now we are going to do one exercise. Vaya, seleccionen 5 adjetivos de los que hemos aprendido hoy en la noche. 5, nada más, y descríbanme un lugar, ya sea cerca de su casa o ya sea en el trabajo, o un lugar que conozcan. Díganme, pónganle un adjetivo, así como las oraciones que hemos hecho, ¿ok? Do it 5, ok, 5. Han quedado dos de sus compañeros afuera que no pueden entrar, ¿va?
Cuando ustedes vean, bueno, ya casi terminamos el curso para decir eso, ¿va? Pero si ustedes ven que yo de repente me voy de la reunión por internet, no se vayan a salir, oigan. Estoy viendo que hay bastantes reportes de que está fallando el internet. Y yo digo, bueno, los alumnos los esperarán a esos profesores. Porque solo por problemas de internet es que se sale uno, ¿verdad? Acuérdense que el miércoles es el último día y bueno, que están llenando eso. Espero que todos terminen la plataforma. El 100%. Y el miércoles, acuérdense que no pueden faltar por lo de la encuesta. ¿Quieres, Manuel? Y en el siguiente curso siempre usted seguiría con nosotros. No. No. Ya cambia. Sí, cambia. También de profesora. Además de eso, que yo no sigo en este horario. Es que ese no es mi horario. Solo lo he tomado en este curso. Bueno. Sí, a mí, ese horario me sale bien sacrificado a mí. Por mi trabajo de la tarde. Pero ojalá que puedan seguir todo, ¿verdad? Primero Dios. Y los que no pudieron seguir, a ver por qué, ¿verdad? Varios era porque yo me enteré, ¿verdad? De su internet. Pero hubieron 7 de este curso, no sé si recuerdan que 7 no entraron el primer día. Y esos 7 siempre nunca no estuvieron. Ustedes me imagino yo que los conocen. A ver si se incorporan otra vez, ¿verdad? Porque yo creo que les vuelven a dar la oportunidad de comenzar el otro módulo, quizás en el nivel 1. Unos dicen que porque no entendí. Pero esos 7 no fue porque no entendían, porque no, o sea, los otros que no siguieron. Pero eran 4. Yo estuve tratando de ver cómo se iba. Como que se llamaba Marvin, pero él lo que le pasó fue que la plataforma nunca se la habilitaron. Ah, sí, así dice que nunca le dieron las credenciales. Yes, Marcos, I saw it. Ahí leí su comentario. Ya volvió Reina, ¿ve? Sí, yo le puse ahí, ¿verdad? De que intentara otro momento, porque cuando está bajo el internet es por demás, no da. No levante. Sí. Y dice que solo yo estoy usando el internet en mi casa. Y así. Es malo entonces. Sí, fíjese de que últimamente, sinceramente, yo he dado, por ejemplo, el curso uno que se dio en diciembre. Nada de problemas, todo bien. Bueno, y este módulo yo he sentido de que
como han habido problemas de parte de los y de parte mío. Pero he oído en general, entonces yo creo de que es el sistema en general que está fallando ahorita. Bueno, yo quizás como vivo en alto, no sé, a veces sí funciona bien cabal, pero a veces que no. Yo creo de que desde que entró lo de que empezaron a contactar a lo de Elon Musk, a saber si ahí comenzaría la cosa. Yo dije, ojalá lo mejoren, al contrario, va. Ajá. Para lo mejoren, pero porque van a entrar en competencia. Pero no, al contrario. Marco sí no pudo, quizás, ¿verdad? ¿Cómo no? Aquí está. Ah, ya pudo. Reina, necesito que se quede hoy. I Vaya. Need it. Bueno. Y no sé si se dio cuenta de que estábamos haciendo unas oraciones, Reina, como usted se salió. No sé si oyó las instrucciones. Estamos haciendo 5 oraciones usando 5 adjetivos. El grupo haciéndolas con... No es individual. Ahorita ya estamos en otra actividad. Son 5 oraciones usando 5 adjetivos de su selección. Describiendo 5 lugares, ya sea por su casa, ya sea en su trabajo o que usted conozca. Esto va a ser individual. Sí, es individual, es individual. Pero no vi eso, no vi. Sí, es solo, no, o sea, no está en nada, solo yo se los expliqué. Solo les dije, no, no hay nada, no hay presentación ni nada de esa indicación. Ajá, es personal, pero no, solo yo se los dije. Hágalos, tal vez logra hacer una, dos, que tres. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿una oración o palabras? Seleccione 5 adjetivos y haga 5 oraciones con cada uno de los adjetivos. ¿Como las que estábamos haciendo anteriormente? Sí, como de cualquier ejemplo. Ve ahí los ejemplos y hace los suyos. Los ejemplos los veo. Lo que estábamos haciendo de PowerPoint. Gracias.
¿Algún otro padre atendas? Alfredo. Hello. David. Hello. Now is hello, is not present. Present, Alfredo. Alfredo, present. Jaime. Present. Jenny. Yes, teacher. Present. Okay. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marcos. Present. María Luisa. Moisés. Present. Mónica. Rafael. Present. Reina Milagro. Reina Abigail. Zulma. En Victoria. Present. Are you ready? For example, Moisés, are you ready? No, no. Me falta uno. One moment. Teacher, son las oraciones que estábamos haciendo en PowerPoint, las últimas. No, estas son personales suyas. Y ya íbamos son a hacer cinco con... de personales suyas. Acerca de su entorno, lugar de trabajo.
My coworkers are good people. Okay, the time is over, guys. Who is ready? Luz, are you ready? Yes. Okay, begin. You're ready. The traffic is stressful. The road is dangerous. My house is safe. The party is exciting. Exciting. The park is creative and worldwide visiting. Mm-hmm. Okay. Worthwhile you use. Okay, very good, Luz. Congratulations, you did it well. Who is ready? Rafael? Okay. My work is very interesting. Interesting. My work is very interesting. Mm-hmm. Worldwide study English. La Coatepeque Lake is very beautiful. My shoes is color black. Cuatro tengo, teacher. Uh-huh, but your shoes are. My shoes are color black. Mm-hmm. In this case, you say black. Color. Okay, you say before the adjective. Okay. Who else? Lady, are you ready? Victoria? Are you ready? Sí, tengo una. Okay, read them. Okay. Esos adjetivos podíamos usarlos con personas también, ¿verdad? I would like that with places, but if you know, with people. Okay, porque yo hice una, my friend is creative. Oh, no. Yes, it's okay. The problems are stressful. The study worthwhile. The park is interesting. The English class
are very, bueno, yo puse important, pero ahí no aparece en las que estaban ahí. No, no, doesn't matter. Okay. It's okay. Class. Yeah, okay. Thank you, Victoria. Okay. Moisés. Yes, yes. My goal is quite stressful. The place where I work is quite safe. My work is interesting. It's exhausting to learn new things. Meeting my goals is very rewarding. Nice sentences. Okay. Nice sentences. Okay, lady. Yo no lo hice así con esas que acabábamos de ver. No, it doesn't matter. No hay problema. No. Vaya. I have a beautiful cat. My dogs are so smart. And my house is very big. She needs a blue pen. And Hank's brand company is very big. Okay, so only the number one in your cat is, right? Your is, cat yeah. Is, only that. Okay, Marco? No, you know, right. Jaime? Yes, sir, I'm ready. My house is very long. I like a Salvadorian food. I have a to work. This computer is very fast. My parents are nice. Nice people, right? Alfredo? Hello. Yo no sé si entendí bien. No sé, para hacerlas voy a decir. A ver, me corrige. Okay. We made very big pants. Yes or no? They are okay. It is okay. My brother is in Spain. No, this three. No. No, the number two, no, because you say my brother is in Spain. Okay, where is the adjective? No adjective, right? Your sister likes those flowers? You say your sister likes two flowers. Yes. No, because we are using a descriptive adjective. Entonces no entendí bien. Yes, tenía que haber usado cinco adjetivos de los que hemos visto o otros, si usted se lo sabía, ¿verdad? Pero adjetivos, describiendo lugares de su vecindario, de su empresa o lugares que usted conoce. Así es, así eran las instrucciones. Ok. David. David. Hola, terminado, pero hice unas tres, creo. Yes, tell me. This house is very small. My shoes are color white. Eso es la tremenda. Okay, in the case of the shoes, the same case as Rafael, you say first the color. Color white. White color, sorry. White. You say white color, right? White color. And you say, no, okay. No, you said, usted dijo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo? Color white. Color white. And then it's white color. White color. White color.
Okay, I don't know if Reina is ready. I don't know if Marco. Yes, Reina. I am studying English my house. I am happy in my work. I am sad in my work. Creo que lo dije bien. The last one. I am studying in English my house. I am happy in I am happy in work. I am sad in work. Okay, vaya, le voy a decir, Reina, yo le entendí la última que decía soft, o sea, suave. Yo estoy segura de mi trabajo. Ah, ok, safe. My work. Ajá, porque hay un adjetivo que es soft, que es S-O-F-T, soft, que quiere decir suave. But this is safe. Safe. Uh-huh. In work. Yeah, and you are happy in your house. Uh-huh. But the number one, I don't see the adjective in the number one. ¿Cuál? What is the adjective in the number one? ¿Cuál es el adjetivo en el número uno? House. No, house is not an adjective. No, porque tenemos, tenemos la categoría noun and adjectives. Noun and adjectives. Okay. Noun es cualquier cosa, ya sea propia o común. El house es una cosa común. Ajá, sí, entonces ese es un noun. Entonces tendría que decirlo. Vean house. No. Beautiful house, big house, small house, comfortable house, narrow house. Ay, me puse ahí, me perdí. Pero los otros dos sí los puse bien. I'm happy. Don't worry, Reina. Don't worry, okay, I'm going to continue with the next. Marcos. Hola, teacher. Yo solo cuatro. Acá ya termina. Do it, say it. A ver, la primera, my work is hard. Mm-hmm. Is correct? Yes, it's correct. Yeah. Okay, my colleagues are very hardworking. Oh, hardworking. Yes. Hardworking. Number three, I work in a very big company. And that's true. They are not, and that's true. Your company is very big. Sí, es big grande. Yes, yes, I know. Yes. Okay, they are. La cuarta. Yes. Our colleagues drinks coffee every morning. Oh, big cafeteria in the company. Yes, hay café gratis. Free coffee. Me gustaría trabajar ahí. Que no tiene azúcar. Pero de casualidad, ustedes en esa empresa pueden ver a otros lados cuando están trabajando. Sí, es un solo piso. Y pueden ver a otros lados mientras están trabajando. No sé si me entienden la pregunta. Sí, se puede estar viendo al compañero, pero no es correcto. ¿Y comerse ahí un su pedazo de pan? No. ¿Bien, debajo de agua? No. De escondida. Yeah. ¿Y ir al baño cada vez que ustedes quieran? Ah, eso sí. Eso sí. Yes, yes. Sí, eso sí. Tomar agua todas las veces que queramos. Ah, también. Pues es bonita esa empresa entonces. Porque sí. hay una de hacer ropa que yo, ¿sabe por qué les pregunto? Porque hay unas empresas, yo le digo porque yo trabajé en ellas cuando era jovencita. ¿Se acuerdan en primera clase? Les dije que yo hacía ropa. Sí. Pero dejé ese trabajo, ¿verdad?
Llegué hasta trabajar, a hacer ropa para una boutique de allí de Metrocentro, era de alta costura, pero cuando comencé, comencé así en pequeñas, no pequeñas, eran enormes fábricas. Y allí no se podía ver a ningún lado. No se podía uno levantar mucho por ir al baño, mucho menos tomar agua, nada. Uy, como que eran esclavos. Sí, así son esos lugares. Yo no sé si todavía son así, existen, la verdad, pero así no, eran. Uno para otra área, un ratito y no pasa nada. Una bonita su empresa. Cuiden el trabajo, entonces. Ok. Guys, let's do some exercise in the manual before we go. Okay, only this. Okay, look at this is Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Okay, he is Mr. Paz. She is Mrs. Aguilar. Here is Mr., but this is Mrs. Okay, se han equivocado en este manual, a veces se equivocan, fíjense. Aquí tendría que haber una S para que diga Mrs. Y cuando dice Mrs. es que es casada, ¿va? Mrs. Aguilar y Mr. Paz. Okay. Now, here it says there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Okay. Imagínense, dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. ¿Quién cree que está mejor? ¿Mr. Paz o Mr. Aguilar? Mr. Paz. Ok, yes, Mr. Paz. Okay, three questions. Number one, how does Mr. Paz describe his workplace? And then you say one of these sentences, okay? There is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there are a huge parking lot, there are three high-tech elevators. Question number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? This is personal, right? You can say also one of these sentences. On which of the two places, okay, not places, not places, do you want to work and why? In Mr. Paz's workplace or Mrs. Aguilar's workplace? Okay, answer the three questions in this moment.
Okay, guys, very quickly, answer the number one. How does Mr. Pat describe his workplace? There is a beautiful lobby. There is a very beautiful lobby. What else he said about? Okay. The number two. There is an ugly photo copy center. That is the number two of this. Okay, number one, number one by the three. Mr. Paz. Mr. Paz and why? Because there are comfortable rooms, there are house parking lot. Very good, David. Very good. Okay, se fijaron ustedes que siempre en ese manual tenían problemas con los números. De repente había uno que era uno y era el número cinco, así, ¿verdad? Miren, estos todos son uno. Ok. Continúen en lo que me fijo. Ok. Continue. Do this very fast, please. To go to sleep. Here you have the adjective and you have the noun. Okay, I'm going to assign. Okay, Marco, do the number one, only the number one. Okay, Reina Milagro, the number two. David, the number two. That it has to be the number three. Okay, this new training rooms. That is, here is number two, but we know it's number three. And number four, Moises. Number five, Luz. And number six, Victoria. Only that, only the one that I said. Y ahí donde ustedes trabajan, ¿cuántos días le dan entre curso y curso? ¿No han oído decir si ha habido alguien que ha habido estado en cursos antes? No. ¿Cuánto les van a dar a ustedes? ¿Cuándo va a comenzar el otro? A mí me dijeron que una semana y vamos a esperar. Ready, Marco? Ready. Solo es el número uno, no, no era más. Yes. Okay. Yes, what do you say? Yo encontré dos maneras de decirlo. Okay, tell me. A ver, la primera sería, there
is a small gene. Creo que esa es la más correcta. Yes, it ¿Sí? is. Hay un pequeño gimnasio en el trabajo. Ajá. Entonces, correct. Yes, it's correct. Okay. La otra forma, no se acuerda cómo era. Sí, lo había puesto como, this is a small gym. Pero también está bien. Sí, pero está mejor la primera. Es que en una quiere decir que alguien, el otro está señalando que este es. Ajá. Sí. Ajá, ambos están correctos. Sí. Ok, number two, clean cafeterias. Yo digo que sí es. Ok, sí, tell me. There is clean cafeterias. Cafeterias. Oh, there is a clean or is correct book. Sí. Milagro. Sí. Así era como lo quería, lo puso. Sí, digo yo que decía, hay cafeterías. Siguiente. Vale, ahora bien, ¿cuál es el sustantivo del que estamos hablando? Clean. No, el sustantivo, the noun. Cafeteria, ¿verdad? ¿Cómo está cafeterías? Limpias. Ajá, pero ¿está en singular o plural? Está en plural. Ajá, entonces debería de ser there is or there are. There are. Ajá, there are. Y si lleva there are, ya no lleva a, ¿verdad? Porque aquí es para singulares. There are clean cafeterias. Okay, that's so good. Number three. Number three, quickly, please, quickly. Number three. Rafael, redespierte. Ya lo vi como que estaba dormido. ¿A quién le dije el número 3? Que nadie me responde. Pero se me dijo la 2, pero yo había hecho la otra 2, la de la cafetería. Ah, ok. So, nadie hizo entonces esa de New Training Rooms. Okay, so number four, tell me, quickly, please. In my workplace, there is a very comfortable meeting room. There is a very comfortable. Daniel room. Yes. Okay, good try. Aunque era con smart, ¿verdad? Meeting. No, dining room, no. I wrote dining room. But you said meeting room. Teacher. Ella hizo la dos. Really? Okay, tell me. There are new training rooms. Good. Thank you, Marco. Se ganó un punto extra. Okay. Oh, thank you. The number five. Yo le hice de dos formas, no sé cuál será la correcta. Vaya, a partir de hoy voy a comenzar a dar puntos extra por los que participen. Ok, yes, tell me. The bathrooms are unpleasant. The bathrooms are unpleasant. It's okay. It's good. And number six.
There is a teeny cubicle. There is a teeny cubicle. There is a tiny, tiny, a tiny cubicle. Tiny. Tiny cubicle. Tiny cubicle. Tiny es pequeñito. Chiquitín. Okay, guys, so that's it. We finished the class. And it was nice to see you today. And I'm happy to see you. Come to the class tomorrow. And have a nice night. Okay, only Reina, stay. See you tomorrow. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Nos vamos a quedar unos pocos minutitos porque ya es noche. Y sí, no apague la cámara. Solamente quería, bueno, que le tocaba su turno, ¿va? Pero además de eso, quería preguntarle, y usted no ha trabajado la plataforma, ¿verdad? Dice de que me ha costado porque, como se llama, casi no lo entiendo. Pero mañana en el transcurso del día hay una compañera que me va a ayudar. Dice, me va a ayudar para que yo la pueda hacer mejor. Porque sí me está costando, porque hay cosas que no las entiendo. Y quizás como dejó pasar el tiempo, ya no tiene tiempo, va. Porque una de las cosas que se hacen es ver los videos. Para volver, como ahí está la explicación, va. En los videos que hemos visto. Y a veces entonces, sí. La del almuerzo lo veo, pero un ratito. Pues, eso lo vea en la parte donde se está explicando eso y donde se están dando los ejemplos. No es necesario ver todo el video, ¿verdad? Son dos horas. Bueno, una sugerencia, ¿verdad? Si tiene tiempo todavía algo, pero sí ya está sobre el tiempo. Va, voy a ver si me pongo el día en esto, porque tengo hasta cuándo para ponerme el día, hasta lunes o viernes. Hasta el miércoles, para terminar todos hasta el miércoles. Este miércoles. Otra forma es ver videos, poner el tema, por ejemplo, como cada sesión tiene su tema. Cómo usar, por ejemplo, there is and there are, por ejemplo. Entonces usted le pone ahí there is and there are, ve un video. Y allí usted sabe que ahí explica. Bueno. Esa es otra solución que le podría dar. Dar un video, ver los videos de la clase en la parte donde se explica. Y ver videos también de YouTube. Eso le ayudaría. Va, eso voy a hacer entonces mañana. Como aquí vengo como a 7:15. Entonces tengo como unos 45 minutos. Voy a dar la manera de hacer de mañana y pasado mañana. Sí. Vale. Y del tema de hoy, no, no sintió que le costó mucho. Un poquito. Sí, fíjese de que de inglés le voy a decir, no sé yo si usted va a seguir el otro curso. Pues quiero seguir porque sí me interesa. Pero ahí he visto que ha puesto que sí. Ajá. O sea, sí quiero seguir un poquito, pero, o sea, si pongo de mi parte, yo sé que lo puedo lograr. Sí, fíjese de que el de inglés es una cosa de que usted no puede perder clases, porque algunos que por eso se retiraron también, ¿va? Digo yo, ¿va? Porque cuando ya dejan de asistir, después ya no entienden. Una clase que se pierda, ya después la siguiente ya se sienten perdidos. Como que perdido, entonces es bien importante asistir a todas las clases, es bien importante. Entonces, el día que falté antier, pues, no, el viernes creo que fue porque no había internet aquí en mi casa, o sea, no lo levantaba. Todo eso fue. Vaya, pues. Ha llovido antes. Vaya, entonces, lo único que yo le puedo decir con la plataforma, ¿verdad? Y lo que falta, porque si usted va a hacer el otro curso, para que usted lo comience bien, entonces métale en esto todo día. Métale con todo. Y trate de llenar, aunque sea un poco los vacíos que tiene, porque si no lo no puede hacer la plataforma es porque están los vacíos. Porque hay gente que así los hace rápido, sin ver el video.
Porque como ha estado participando en la clase y todo eso, activo en la clase, ese se queda más. Si usted solo escucha o asiste poca, poca parte de la clase, no es lo mismo. Entonces, usted entra toda la clase y usted se envuelve en la clase. No es necesario estar viendo el video, sino que ahí mismo en la clase entiende todo. ¿Verdad? Entonces, por lo menos mañana voy a ver si. Vaya, pues entonces la espero en la clase mañana también, Reina. See you tomorrow. Feliz noche. You too.